Una vez estaba buscando en internet información sobre cómo crear efectos de sonido, ruidos de lluvia, de truenos, de tormenta, cuando encontré algo mucho más interesante. En una página explicaban cómo crear el efecto visual de estar caminando detrás del hombre o de la mujer invisible. Era un truco muy fácil. Consistía en atarse a los zapatos de uno otros zapatos usando hilo invisible y en caminar hacia atrás. Después ese material se volcaba a un programa de edición de vídeo y en el programa se le daba a la opción de reverse. Por lo tanto, en las imágenes resultantes, uno ya no caminaba hacia atrás, sino hacia adelante, y parecía estar siguiendo al hombre o a la mujer invisible. El efecto era algo así.